Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos, un gusto saludarlos como cada semana. Estamos a minutos de comenzar nuestro conversatorio Justicia Alternativa y Justicia Restaurativa, que el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes en el marco de esta Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. En esta ocasión nos acompaña la maestra Erika Ríos Escutia, la especialista Célica Polet Montes Herrera, moderadas por el maestro Norberto Valle Valladares, experto docente de Centro de Estudios de Posgrado. Mientras esperamos, los invitamos a estudiar la maestría en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal en nuestra nueva modalidad virtual. Iniciamos el 24 de agosto. Para más informes, les pido que soliciten a través de esta página. Muchas gracias. Vamos a esperar unos minutos, por favor. Los invitamos a estudiar la maestría en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, en esta nueva modalidad virtual, en la que sus estudios durarán 1 año 8 meses, divididos en 5 cuatrimestres, y en nuestra nueva modalidad virtual, pensando en su seguridad, será completamente en línea. Más informes a través de esta página. Estamos a unos minutos por comenzar y también los invitamos a estudiar la maestría en juicio oral, civil y mercantil. Les invitamos a que conozcan toda nuestra oferta académica en nuestra página www.cposgrado.edu.mx.
También, dentro de nuestra oferta académica, los invitamos a estudiar la maestría en Género, Derecho y Proceso Penal en nuestra nueva modalidad virtual. Estamos a 2 minutos de comenzar. Muchas gracias por su participación. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos por comenzar. En esta ocasión, el conversatorio Justicia Alternativa y Justicia Restaurativa, que el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes en el marco de la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. Muchísimas gracias a todos nuestros espectadores por su participación, que con semana a semana nos permiten traer a estas grandes personalidades a esta sala. En esta ocasión nos acompaña como moderador el maestro Norberto Valle Valladares. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad de La Salle. Cursó la maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Anáhuac del Norte, así como la maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo el grado con mención honorífica. Realizó la especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el INACIPE y actualmente cursa su doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrado. Ha sido docente por más de 20 años en instituciones como la Universidad La Salle, la Universidad Tecnológica de México, la Universidad Latinoamericana y, por supuesto, la Facultad de Derecho de la UNAM, impartiendo materias de los bloques de Derecho Constitucional, Derecho Penal, Proceso Penal, así como en materias de Derechos Humanos. A nivel posgrado, ha impartido clases en la especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el INACIPE, así como en la maestría en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género en el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, así como catedrático en el Centro de Estudios de Posgrado, participando como docente en maestrías en Derecho Procesal Penal y Juicio Oral Civil y Mercantil. Es docente certificado por la CETEC y actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público de la Federación de Servicio de Carrera en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y capacitador de la Dirección General de Formación Profesional de la Fiscalía General de la República. Bienvenido, maestro Norberto. Un gusto tenerlo otra vez en esta sala. Los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias, ingeniero. Es un honor para mí estar nuevamente en estos conversatorios, contribuyendo con la calidad académica del Centro de Estudios de Posgrado. Y el día de hoy, para tratar el tema de justicia alternativa y justicia restaurativa, nos acompañan la maestra Erika Ríos y la especialista licenciada Célica Polet Montes Herrera. Me voy a permitir señalar sus antecedentes en semblanza curricular.
La maestra Erika Ríos Escutia es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es mediadora, conciliadora y facilitadora de procesos de justicia restaurativa en el Poder Judicial del Estado de Michoacán. Ha sido directora de área del órgano especializado desconcentrado en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal de la otrora Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Asimismo, en el sistema penitenciario se desempeñó como directora del Centro de Integración para Adolescentes y directora del Centro de Readaptación Social de Marabatío en el estado de Michoacán. Además, docente, capacitadora y experta en el tema que nos ocupa. Bienvenida, maestra Erika Ríos Escutia. Asimismo, me voy a permitir dar la semblanza curricular de la especialista licenciada Célica Polet Montes Herrera. La licenciada Célica Polet Montes Herrera cursó su licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución donde además le permitió cursar su especialidad en mediación y en mecanismos alternativos de solución de controversias. Actualmente, maestrante en el Centro de Estudios de Posgrado en la Maestría de Derecho Procesal Penal y se desempeña como facilitadora penal federal en el órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal en la Fiscalía General de la República, docente y operadora de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Bienvenida, licenciada Célica Polet Montes Herrera. Pues bienvenidos a nuestro conversatorio, a la charla de esta tarde, para tratar dos temas que son trascendentes en el nuevo modelo de sistema de justicia penal acusatorio y que son significativos para los operadores, para los estudiantes, para los profesionistas que desempeñan en el día a día en la justicia penal y en las soluciones alternas en el sistema penal acusatorio. Sabemos de que dentro de los paradigmas de la justicia conocemos el modelo de sistema retributivo, pero hoy se habla no solamente del sistema retributivo que tuvo énfasis en el sistema inquisitorio mixto y que fue parte de la transición del sistema tradicional al sistema actual que se encuentra vigente. Hoy podemos hablar de que además de un modelo de justicia retributivo, también es importante destacar el sistema de modelo de justicia alternativo e ir más allá y hablar de otro modelo, un modelo que complementa al anterior y que tiene un significado muy importante, porque no solamente es hablar de la solución del conflicto, sino involucrar a la comunidad y tomar en cuenta las necesidades de aquellos que la conforman. Estoy hablando del modelo de sistema de justicia restaurativo. Esta tarde, nuestras participantes nos podrán dilucidar, nos podrán explicar en qué consiste la justicia alternativa y diferenciar este modelo que se inició no necesariamente el 18 de junio de 2008 con la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, sino que puede establecerse su antecedente en las entidades federativas, en algunos municipios, y que la maestra Erika Ríos y la maestra Célica nos van a explicar. Además, vamos a establecer cuáles son las diferencias, para hablar con precisión, de la justicia alternativa y de la justicia restaurativa, explicando unos principios rectores, cómo podemos elegir entre un mecanismo u otro y establecer dónde se encuentran regulados y cuál es el objetivo, que los operadores del sistema de justicia penal no veamos a la justicia alternativa y a la justicia restaurativa como enemigos del sistema de justicia penal acusatorio, sino como parte de un andamiaje, de una ingeniería que trata no solamente de esclarecer los hechos, de procurar que el culpable no quede impune, de proteger al inocente, de lograr el acceso a la justicia para todos los miembros de la colectividad, sino resolver el conflicto generado por la comisión del delito y lograr la recomposición del tejido social. Esta tarde, nuestras expertas nos podrán precisar de qué se trata la justicia alternativa y de qué se habla con la justicia restaurativa, estableciendo algunos preceptos no solamente internacionales, preceptos que se encuentran plasmados a nivel nacional, precisamente a raíz de la modificación del artículo 17 constitucional, y obviamente
la entrada en vigor de la ley especial. Me refiero a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, publicada precisamente el 29 de diciembre del año 2014, y posteriormente una ley que trata de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, publicada el día 16 de junio del año 2016. Ley que en su artículo 21 establece qué debemos entender por justicia restaurativa y que más adelante la licenciada Célica Polet podrá ahondar y profundizar en el tema. Bienvenidas, maestra, licenciadas, en este conversatorio. Y bueno, vamos a iniciar precisamente con la justicia alternativa. Maestra Erika, tiene usted el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Maestro Norberto, muchas gracias por la presentación del tema, la presentación de su servidora y de la maestra Polet. También saludos aquí para el Centro de Estudios de Posgrado, para el ingeniero Luis, que también está detrás de todo esto, y obviamente la maestra Elsa Delgadillo, que está dando para adelante con este tipo de prácticas. Pues usted lo dijo ya de una manera muy clara, cómo es el tema de justicia alternativa, cómo es el tema de justicia restaurativa y sus modelos. Entre los antecedentes internacionales, básicamente, si nosotros leemos la exposición de motivos de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, esta ley especial a la que usted hace referencia, vamos a encontrar ahí algunos antecedentes. Uno de ellos es en 1985, en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos del Poder. Si nosotros observamos esta declaración desde el título, nos hace referencia a principios fundamentales de víctimas del delito. Y básicamente lo que aquí se nos dice es, la víctima tiene que ser vista, tiene que ser escuchada y tiene que ser tratado todo aquello relacionado con esta, porque ella debe ser tratada con compasión y con respeto a su dignidad. Nosotros pensemos cuando observamos a menores de edad, cuando observamos a personas que tienen algún tipo de discapacidad, cuando observamos la naturaleza y en el contexto en donde estamos, cuando alguien nos dice y lo miró con compasión o estamos mirando con compasión a alguien. Mirar con compasión parece ser una palabra fácil, pero por supuesto que envuelve muchas cosas y es precisamente lo que esta resolución 40/34 de noviembre de 1985 decía, ¿qué implica el que una víctima sea tratada con compasión y respeto a su dignidad? Pues que se le otorgue el acceso a solución de controversias y a solución de controversias más allá de las que están ya previstas. Dígase, pues, los juicios en el sistema inquisitivo en el que se estaba, dice, tienen que adecuarse, tienen que incorporarse prácticas como la mediación, el arbitraje, justicia consuetudinaria o justicia autóctona, dice, y facilitar obviamente la relación entre las personas que sufren o que padecen las consecuencias de un delito y la reparación del daño. Después, en el año 2002, viene una resolución que a mí en lo personal y en lo profesional me ha sido de mucha utilidad en el camino que he recorrido en estos temas. Son los principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal. En estos principios, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas lo que nos dice es, sabemos que hay personas que implementan programas de justicia restaurativa. Entonces, queremos ver cómo la víctima, y así lo llama el Consejo Económico y Social, dice, y el delincuente, para referirse a aquella persona que ha causado una ofensa, participen juntamente y participen de manera activa en la resolución de los asuntos. Este documento es muy importante porque es el que nos dice, en la mediación, en la conciliación, en conferencias y en círculos, tiene que existir evidencia suficiente de los cargos antes de que el Ministerio Público o el fiscal derive el asunto al área de mecanismos alternativos. Tiene que existir un conocimiento libre y voluntario, esto quiere decir e informado, de que ambas partes pueden participar, que ellos sepan a qué van y que sepan que en cualquier momento pueden retirarse de la mesa de diálogo y querer continuar con su proceso.
Dice, y además de esa voluntariedad para llegar a los mecanismos, los acuerdos que pacten las partes también tienen que ser voluntarios. Deben de contenerse obligaciones razonables y obligaciones proporcionadas acorde al delito. Y también dice, debe de existir la confidencialidad. Esto es, lo dicho ahí, debe de evitar revelarse con posterioridad, salvo acuerdo de las partes. Estos documentos son muy importantes porque si nosotros observamos nuestra Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, tiene inserto precisamente estos documentos. Después viene la Declaración de Costa Rica, donde también se hace referencia al uso de procedimientos restaurativos. Esto en 2005 y en 2005 también la Declaración de Bangkok. En la Declaración de Bangkok también se dice, sabemos que ya muchas personas están practicando modelos de solución de controversias bajo esta línea de mediación, de conciliación, como alternativas a procedimientos judiciales. Dice entonces, aquí, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Es muy importante y que quien tiene que reconocer esto son los propios estados, y son los propios estados quienes tienen que desarrollar políticas, procedimientos y programas, y dicen ellos aquí, de justicia restaurativa, ¿para qué? Pues para evitar los efectos adversos del encarcelamiento, para reducir el número de asuntos, de carpetas, de averiguaciones que hay en los tribunales penales. Y ellos hablan precisamente de lo que Celica nos va a hablar, de promover enfoques de justicia restaurativa en la justicia penal que tutele tanto a las víctimas como a los ofendidos. Posteriormente, en nuestro país, viene un tema bien interesante y lo dice la propia exposición de motivos de nuestra querida ley. Dice, en 2003, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación emitió una consulta nacional, y en esta consulta nacional que duró y que concluyó hasta 2016, con la publicación de los resultados en el Libro Blanco de la Reforma Judicial, se buscaba hacer evidentes y hacer manifiestas las deficiencias y los problemas en el sistema de justicia que nosotros teníamos. Obviamente aquí se habla de que había una corriente muy interesante que favorecía las soluciones alternas al proceso penal y decía ¿por qué? Porque al aplicar estas soluciones alternas va a haber medidas más adecuadas para las víctimas, que en general a todos los usuarios los vamos a apoyar, no nada más aquellos que acudan a un mecanismo de mediación o de conciliación, sino a todos los otros que también están recibiendo un servicio de justicia. ¿Por qué? Porque las autoridades se van a enfocar también con más tiempo a resolver y más atención a resolver esos asuntos. Se habló de dos temas, de reducir el número de asuntos en juicio y de reducir los costos de operación en el sistema. Aquí es muy importante que destaquemos que estos dos puntos, reducir asuntos en juicio y reducir costos de operación en el sistema, son circunstancias, son ventajas, son beneficios de los que se habló previo a la reforma, pero que son frases que no pueden ser usadas entre nosotros para decir que la justicia restaurativa o que la justicia alternativa tiene como propósito el reducir el número de carpetas. No, el propósito es otro y es muy diferente, como lo vamos a ver aquí. Después de esto ya viene algo muy interesante, que fue la reforma constitucional del 2008 a la que hizo usted referencia, maestro Norberto, donde efectivamente se habla de un tránsito de un modelo a un modelo acusatorio viniendo del inquisitivo, donde en este modelo, este sistema garantista lo que buscaba es, y busca al día de hoy, es el respeto a los derechos humanos de la víctima u ofendido y del imputado bajo varios parámetros, bajo la presunción de inocencia, bajo un juez presencial que esté frente a las partes, bajo una persona imputada que tiene derechos y que se le escucha, en información que es valorada por el juez. Y es algo muy importante que se habla aquí, y es donde entran los mecanismos alternativos, con una participación en la solución del conflicto activa, tanto de la persona imputada o acusada, como de la víctima u ofendido. Y aquí se habló también precisamente de las salidas alternas al juicio, que son las que están previstas en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Obviamente se hablaron de temas como la prisión preventiva, como las medidas cautelares, como estos temas de criterios de oportunidad, también como salidas alternas. Y después de esto, en esta reforma que hubo a la Constitución, en lo que inicialmente en 2008 era un párrafo cuarto, es donde festejamos y celebramos
que el artículo 17, cuarto párrafo de la Constitución decía, las leyes van a prever mecanismos alternativos de solución de controversias. Entiéndase por estos, los que ya después el Código Nacional nos dice, mediación, conciliación, y el Código Nacional lo dice, junta restaurativa, que obviamente la junta tiene una filosofía totalmente distinta a esto, pero en nuestro Código Nacional así se prevé. ¿Cuáles fueron los puntos que se dijo ahí? ¿Qué tiene que hacerse? El Estado tiene que decir en qué caso se va a regular su aplicación. Siempre tienen que asegurar la reparación del daño y tiene que verse en qué casos van a tener un seguimiento. A esto vino la reforma el 8 de octubre del 2013, facultando al Congreso de la Unión para poder legislar en materia única, procesal penal, de mecanismos alternativos y de ejecución de penas. Entonces, con esto, hecha esta reforma, ya viene efectivamente el 5 de marzo de 2014 la publicación en el Diario Oficial del Código Nacional de Procedimientos Penales. De este código, lo que yo quiero destacar es que en su artículo segundo nos habla del objeto del código. Y entre lo del objeto del código nos dice, el código tiene por objeto establecer las normas que van a observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos. ¿Para qué dice? Para esclarecer los hechos, uno. Dos, proteger al inocente. Y proteger al inocente implica también aquellas personas que sean imputadas o acusadas de un delito y que realmente no pueda acreditarse que ellos lo cometieron. Procurar que el culpable no quede impune. Aquellos que sí cometen un delito, pues que realmente resarzan el daño, porque más adelante viene y dice que se repare el daño. Su delito debe de tener una consecuencia. Dice, ¿por qué? Porque esto va a contribuir al acceso a la justicia en la aplicación del derecho, sea a través del procedimiento penal en su forma tradicional, digamos hasta su conclusión, con una sentencia dictada en un juicio oral, o a través de las salidas alternas. Ambos son formas de acceso a la justicia en la aplicación del derecho. Y después viene una frase muy importante que dice, resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Entonces, aquí nos habla y nos está hablando de un conflicto que se tiene que resolver. Recordemos que hay conflictos que incluso con una sentencia en un juicio oral les hace falta resolver el conflicto. Entonces, es aquí donde las soluciones alternas como los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, una vez aplicados los mecanismos alternativos de solución de controversias, pueden ayudar realmente a solucionar y a resolver ese conflicto de fondo y por las mismas partes que participan. Y después viene algo que se festeja mucho, y fue precisamente que en diciembre del 2014 se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Ahorita, dicho así, de esta forma platicada y de esta forma en la que voy hilando yo cómo han sucedido las cosas, pareciera que estamos hablando de algo normal. Pero esto no es así, porque entonces tenemos que decirles a los abogados, a los que están estudiando para ser abogados, a la sociedad en general, dígase al ingeniero, a la persona que atiende la tienda, a la persona que nos vende la comida cerca, que ahora cualquier persona que se vea relacionada con un tema que implique hechos que constituyan o son considerados como delitos, puede acudir y acceder a solucionarlo por sí mismo o por sí misma bajo las reglas que establece esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, bajo mediación, bajo conciliación, bajo una junta restaurativa. Entonces, esto es algo sumamente importante. Ahora bien, el poder hablar de estos temas nos da pie a nosotros a algo más. Y hablar algo más es, de aquí va bajando como en esta lluvia que va buscando los lugares más bajos siempre de un terreno. La justicia alternativa lo que intenta es abarcar el mayor número de territorio, el mayor número de personas, independientemente de cualquier circunstancia, de cualquier grupo
social, económico, cultural, intelectual, de trabajo, cualquier grupo puede acceder a la justicia alternativa, y la justicia alternativa va creciendo ahorita a niveles impresionantes. ¿Por qué? Porque entonces esto implica que antes las personas que querían la administración de justicia solamente podían a través de una sentencia, a través de un caso ante un juez resolverla. Ahora lo que implica la justicia alternativa es que tenemos nosotros esta forma de elegir por dónde es, por dónde queremos transitar. Si queremos seguir el asunto de manera normal o tradicional hasta el dictado de la sentencia en un juicio oral, o si queremos irnos por estas salidas alternativas. Entre estas salidas alternativas, pues obviamente están el tema de los acuerdos reparatorios, de la suspensión condicional, del procedimiento abreviado. Pero esta justicia alternativa, algo que tiene muy importante en que las personas acudan a querer resolver su asunto mediante un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional, implica que las personas van a ir ahí y por propia voz, por propia presencia, van a comentar qué fue lo que les pasó, de qué manera eso que les pasó les afecta a ellos en su vida personal, y qué consecuencias de lo que pasó ellos requieren que sean atendidas. Y estamos hablando aquí tanto de la víctima ofendida como de la persona imputada. ¿Por qué? Porque tienen que ir los dos, y cara a cara, frente a frente, voz a voz, expresión a expresión, porque hay una libre expresión dentro de este tipo de asuntos, el poder decir, vamos a participar nosotros de nuestro asunto. Y en esta participación del asunto, se dice que las personas que resuelven sus conflictos a través de esta vía y sus controversias, una vez que ya están en el ámbito penal, esto va a generar una mejora de las relaciones sociales de las personas que intervengan. Y de las personas que intervengan, me refiero a la comunidad inmediata, pero también me refiero a esa comunidad que a lo mejor directamente no fue afectada por el delito, pero que sí está sufriendo las consecuencias de si yo me entero que aquí cerca hubo un choque, si yo me entero que aquí cerca a mi vecina de la tienda le sacaron todos los productos de su local, por supuesto que yo también soy afectada. ¿Por qué? Porque entonces ya de ahí en adelante ya voy a cuidar mis pertenencias, porque ya me voy a sentir insegura en donde estoy. Por eso se habla de que mejora las relaciones sociales. El trato es un trato totalmente acorde a lo que la persona necesita, y por supuesto que algo que puede suceder también, insistimos, es en que el asunto se va a resolver antes, en que el asunto se va a resolver con cuestiones económicas más reducidas a llevar un juicio. Y hablar de esta justicia alternativa es hablar de que actualmente, por ejemplo, en nuestro país, todos los estados cuentan ya con legislación relacionada en justicia alternativa en diferentes materias, en diferentes materias. Y algo muy importante que quiero yo decirles es que en el Censo Nacional de Impartición de Justicia del año 2019, hablando de la justicia alternativa en los poderes judiciales, se reportaron 176,682 expedientes. Dentro de estos, la materia penal ocupa el 7.7%. ¿Por qué? Porque la materia familiar ocupa cerca del 40%, la materia civil cerca del 30%, otras materias 11%, mercantil 10%, materia indígena 0.5%, justicia para adolescentes 0.2%. Pero entonces, veamos cómo esta justicia alternativa, si bien es cierto que aquí nos da el dato respecto de la materia penal en 7.7, habrá que decirse que muchas de las cosas que ocurren en materia penal propiamente vienen del contexto social, de situaciones sociales de una comunidad cercana o en general. Entonces, aquí es donde hay que hablar que efectivamente por la justicia alternativa en muchas materias, la materia penal ya está teniendo ahí un porcentaje importante.
Ciertamente ese porcentaje importante todavía falta mucho por hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos hacia un estudio que se hizo en la otra justicia en base a la proyección del Comité de Evaluación de CETEC, se decía antes de la entrada en vigor de la reforma que los mecanismos alternativos tenían que ser resueltos o podían ser resueltos a través de esta vía entre el 25 y el 40% de los asuntos presentados en el sistema. ¿Qué quiere decir? Pues que falta mucho por hacer. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos los operadores del sistema de justicia penal, las personas que no tienen relación alguna con el sistema de justicia penal, saber qué es la justicia alternativa, ¿para qué? Para poder acceder a esta. ¿Por qué? Porque está totalmente comprobado que en los asuntos que se llevan a justicia alternativa, la mayor parte de las personas que va de manera voluntaria a estos llega a un acuerdo, y de aquellos que llegan a un acuerdo existe un altísimo porcentaje de personas que cumplen ese acuerdo al que llegan precisamente por los mecanismos alternativos de solución de controversias. Pues hasta aquí creo que estoy en tiempo. Muy bien, maestra Erika. Vamos a hacer esta primer acercamiento con el concepto, con los antecedentes. Más adelante regresaremos con la segunda parte de su exposición en cuanto a justicia alternativa y algunas cuestiones que tienen relación con la justicia restaurativa. Es importante resaltar algunos comentarios que a manera de conclusión podemos decir de esta primera parte, los antecedentes tanto internacionales como nacionales. Es decir, que la justicia alternativa no nace en nuestro país el 18 de junio de 2008. Es anterior por estas declaraciones de principios fundamentales para las víctimas del delito por abusos de poder, la resolución de las Naciones Unidas 40/34, así como los principios básicos que usted ha referido sobre la utilización de programas de justicia restaurativa que provienen del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas de enero de 2002, así como las declaraciones tanto de Costa Rica como la declaración de Bangkok, en donde en una síntesis de cuáles son las ideas de estos documentos de carácter internacional, considerar a la víctima no como el objeto de un proceso penal, sino como una persona con dignidad que debe ser tratada e incorporada en la solución del conflicto para que de manera libre y voluntaria pueda ser partícipe en la solución del mismo, y en donde se desprenden los dos principios rectores más importantes de los mecanismos alternativos que tenemos vigentes hoy en día: la voluntariedad, así como la confidencialidad de todo aquello que traten los participantes e intervinientes en las sesiones para la solución de su conflicto. Y bueno, lo que usted comentaba y tuvo a bien indicar sobre este libro blanco de la Suprema Corte de Justicia, pareciera que se repite en estos momentos históricos, porque hoy precisamente la Suprema Corte hace una revisión. Hay un foro virtual en donde se reunieron los titulares de los órganos del Estado más importantes para revisar precisamente qué está sucediendo con el sistema de justicia, y esto también aconteció en el 2003, que nos llevó varios años revisar que el fracaso al sistema de justicia era por cómo mirábamos la forma de solucionar el conflicto, mirar de un modelo retributivo a un modelo alternativo y a un modelo de tipo restaurativo, en donde se concreta esta reforma precisamente el 18 de junio de 2008, y donde usted nos habla del tránsito del modelo acusatorio al modelo, del modelo inquisitivo mixto tradicional al modelo acusatorio con corte garantista, en donde vemos a la víctima como protagonista más importante del proceso penal. Y obviamente hablar de los derechos del imputado, la presunción, la inocencia, la inmediación para hacer partícipe al juez en la solución del conflicto, pero también contemplar en esta reforma la modificación al artículo 17 constitucional, primeramente en el párrafo cuarto, posteriormente en el párrafo quinto, y establecer que las leyes preverán los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y punto muy importante y que nos aclaró para los que nos están escuchando: la mediación y la conciliación y todos los mecanismos alternativos no son exclusivos de la materia penal. Así nacieron en el estado de Quintana Roo, en el municipio de San Pedro Garza, Nuevo León,
en algunos estados como lo es Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, en donde fueron las entidades federativas las que de forma incipiente establecieron los centros de justicia alternativa, los centros estatales de mediación para resolver problemáticas, ya sea de naturaleza civil, familiar, mercantil. Y posteriormente nos percatamos que en materia penal también son indispensables. Y a raíz de la reforma de 2008, como nos comentó, tenemos la publicación de nuestro Código Nacional y en ese mismo año nuestra Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, en donde primeramente el Código Nacional, como lo menciona, establece las soluciones alternas, el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso y una forma de terminación anticipada, que es el procedimiento abreviado, y posteriormente, con la publicación de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, como usted lo refiere, se publica la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, en donde se establecen los instrumentos para llegar a los acuerdos reparatorios. La mediación penal, la conciliación penal y este constructo legal que denominamos junta restaurativa, que más adelante vamos a precisar en cuanto a su alcance. Y obviamente lo que usted mencionaba, la importancia de que no solamente hay que esclarecer el hecho, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, la investigación, el procesamiento y sanción derivada por la comisión del delito. El énfasis que usted señaló en reparar el conflicto. Vemos el conflicto como la esencia tanto del sistema de justicia penal acusatorio como de estos paradigmas novedosos en su momento, que son justicia alternativa y justicia restaurativa. ¿Pero para qué? Pues para precisamente recomponer el tejido social, involucrar a la comunidad, involucrar al tendero, al comerciante, al ingeniero, como usted lo refería, y poder hacer partícipes a los miembros del grupo social de su problemática, buscar el origen y buscar de forma preventiva las soluciones al conflicto generado. Muy bien, pues en este momento le agradezco su primera intervención, maestra Erika. Regresaremos en un momento más con la relación que tiene justicia alternativa con justicia restaurativa, pero vamos a darle ahora el uso de la palabra a la licenciada Célica Polet Montes Herrera para que nos hable de cuál es el origen, la diferencia en este momento para precisar y tener nuestra propia terminología en este conversatorio, distinguir justicia alternativa de justicia restaurativa. Maestra, licenciada Célica Polet, adelante, tiene la palabra, por favor. Hola, buenas tardes. Pues primero, antes que nada, quiero dar las gracias al Centro de Estudios de Posgrado que tiene a bien pues darnos apertura en este espacio, en redes sociales, pues para hablar de un tema que la verdad no hay mejor persona que pueda hablar que una de las grandes impulsoras de los mecanismos alternativos, que es mi querida maestra Erika Ríos. Muchas veces me dice que no le diga maestra, pero claro que sí le debo de decir maestra, porque pues voy a decir ahí una cuestión breve. Ella fue la que me dio la bienvenida cuando entré al contacto con los mecanismos alternativos. Entonces es una persona que ama los mecanismos alternativos y que la verdad siente y cree en ellos, porque para poderlos aplicar de manera correcta hay que creerlos y hay que vivirlos. Pues muchas gracias, maestro Norberto Valle, por la presentación que nos ha dado a ambas. Realmente fue muy bonito que usted como Ministerio Público hable de los mecanismos alternativos, porque si bien es cierto, siempre su estandarte es ser más punitivo, pues bueno, usted ha tenido esa inquietud y esa apertura hacia el tema. Bien, pues voy a hablar de un tema que me encanta, que es la justicia restaurativa. Prácticamente, pues la justicia restaurativa, como bien lo dijo la maestra Erika Ríos, hay pequeños vislumbres o flechazos para poderla definir. ¿Y por qué no la podemos definir al 100%? Porque nos diría nuestro maestro y guía Howard Zerr que prácticamente la justicia restaurativa es una brújula. Entonces, no puede ser definida como tal porque tendríamos que partir de esos principios y del sistema penal acusatorio del que se esté hablando para saber cuáles son esos lineamientos por los cuales el legislador observa la justicia restaurativa. Pero bien, también el mismo autor nos dice en su libro, el primer libro que
que él publica en Cambio de Lentes, lo importante del paradigma, ¿no? Entonces, es muy importante que primero sepamos qué es la justicia restaurativa. Y entonces, en el manual que bien la maestra Erika tuvo a bien mencionar del 2002, la ONU también ya define qué es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa nos dice que es una respuesta evolucionada al crimen. Fíjense qué tan importante es no solamente ver al crimen como lo que ha sido desde siempre, ¿no? Desde Michel Foucault y todos los penalistas alemanes que nos dicen qué es el delito, sino nos dice, vean el delito, pero mediante una respuesta evolucionada. ¿Y cuáles son esas características? Es lo que nos pudiéramos preguntar. Bueno, es una respuesta evolucionada que respeta la dignidad y la equidad entre las personas. Entonces, ya hablamos de un elemento tan importante para nosotros en nuestro sistema, de hablar de la dignidad que lo ampara el artículo primero constitucional. Entonces, fíjense, ya va embonando un poco más a nuestro sistema. Y nos habla también de que va a construir comprensión, va a promover armonía social a través de la sanación de la víctima, el infractor y la comunidad. O sea, prácticamente nos está dando tres elementos muy importantes esta definición. La víctima, el ofensor y esa comunidad que también resiente el delito, ¿no? Prácticamente, cuando estamos frente al delito, podemos observar que la comunidad también se ve afectada, que la comunidad es aquel conjunto de personas que es resiliente, ¿no? Y muchas veces, de hecho, hay varios juristas que nos hablan de esa resiliencia, ¿no? Esa capacidad de reponernos rápidamente a esas cuestiones que no son dolorosas. Pues sí, la sociedad mexicana es prácticamente resiliente, pero hay que ver que también el delito no solamente va a trastocar a grandes masas de personas, sino simplemente, como decía la maestra Erika, a esas personas que son parte de nuestro núcleo. Entonces observamos que un delito, ¿cómo puede transformar nuestra vida de un momento a otro? No necesitamos pasar, no tenemos que pasar de un momento a otro en tiempos largos, sino que prácticamente estaríamos hablando de que el delito trastoca nuestras vidas en el momento en el que surge en nosotros. Bien, y entonces, pudiéramos comparar esta justicia restaurativa, ¿cuál es la diferencia con la justicia retributiva, ¿no? Con aquel paradigma que nos dice que el penalista debe de ser frío y que no debe de entrar tanto al sentimentalismo, pues déjenme les digo que la justicia restaurativa observa a la persona, es más humanista, dice ese cambio de lentes, ¿no? Donde nos dice, no solamente el delito va a violar la norma, ¿no? No solamente vamos a cumplir con un tipo penal, la justicia restaurativa se va a centrar en la vulneración de las relaciones, ¿no? De cómo se rompen las relaciones en la sociedad, y más si esos delitos se dan entre familiares. Entonces, ahí ya estamos trastocando muchas fibras. Número dos, nos dice, el Estado deja al margen a la víctima. Claro, anteriormente la víctima no tenía ese protagonismo, y eso es lo mágico de este sistema, que ya no es tan nuevo, que le da una cara a esa víctima, que le da el protagonismo y que va guiada de la mano de ese asesor jurídico de la víctima. Eso es muy importante porque la justicia restaurativa le da herramientas a ese asesor jurídico que puede dar también lineamientos, dar parámetros para la reparación del daño, ¿no? Como nos lo decía nuestra maestra Erika, esos son de los grandes objetivos del Código Nacional y que, a mi parecer, son grandes tareas que se han estado rezagando porque quizá a lo mejor le estamos dando más tiempo a esta situación o más carga a los temas de la prueba, que no digo que no son importantes, pero también esta parte de las salidas alternas, bueno, y de la justicia restaurativa, pues también merece su importancia, porque de ahí depende el buen uso de los mecanismos alternativos y de la justicia restaurativa. Y entonces, Neil Christie, en su libro de Los Límites del Dolor, nos dice, ¿cuánto dolor? Y nos da esa pregunta fundamental que me parece muy bonita. ¿Cuánto dolor tiene que recibir una persona para que se haga justicia? Fíjense, es una cuestión muy importante, porque no nada más es ser punitivos por causarle dolor al otro, no es la ley del talión, no, es esa parte
de ser duros con el problema, pero suaves con las personas, porque todos podemos cometer errores, y siempre lo he dicho en las sesiones que se han llevado, las personas tomamos decisiones, y muchas veces esas decisiones no son las más adecuadas. Bien, y nos dice la justicia restaurativa, delimítame con tres preguntas muy importantes. ¿Vas a saber que se está llevando justicia restaurativa porque el juzgador, el asesor jurídico, el facilitador, el Ministerio Público, podrá responderte tres preguntas, las cuales son, ¿quién ha causado el daño? ¿Quién ha causado el daño? ¿Quién fue dañado? ¿Y cuáles son esas necesidades que la persona dañada o que ha resentido el delito necesita? ¿Qué es lo que necesita la víctima? Pero también, parte de la justicia restaurativa, pues es decir, quitarle la etiqueta a las personas, quitarle la etiqueta a ese ofensor, que prácticamente es la persona que ocasionó algún daño, pero también quítale la etiqueta a la víctima para que deje de ser víctima y pueda tomar decisiones con autonomía. Y eso no quiere decir que un juez no pueda decidir, al contrario, se les invita a todos los jueces de control, de enjuiciamiento, a los de ejecución de sentencias, que puedan tomar decisiones junto con la víctima, el ofensor, la comunidad, decisiones con enfoque restaurativo. ¿Se puede? Claro que se puede. Tenemos antecedentes muy interesantes de esta justicia restaurativa en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, que son las prácticas aborígenes más ricas y donde se ha visto a la justicia restaurativa funcionar. O sea, sí hay antecedentes. ¿Desde qué año? Pues desde años más primitivos, pero los primeros procesos restaurativos como tal fue en 1974 con la emisión de una sentencia o el dictado de una sentencia mediante un círculo de sentencia en el año de 1974 en Ontario, Canadá. Entonces, prácticamente hay muchas prácticas restaurativas. El hecho de que no lo sepamos, eso quiere decir, no quiere decir que no existan, al contrario. Creo que entre más aprendemos de la justicia restaurativa, me doy cuenta que hay que estudiarlo más y que, bueno, nosotros que somos operadores, como todos mis compañeros facilitadores, ya sea estatales o nacionales, tenemos ese gran compromiso de impulsar la justicia restaurativa y de llevarla a nuestros espacios, pues prácticamente, así como lo decía la maestra Erika Ríos, ¿no? Meternos como la gota de agua que transmina hasta lo más hondo y profundo del suelo, del subsuelo, ¿no? Ese es uno de los objetivos de la justicia restaurativa. Y bueno, prácticamente la justicia restaurativa funciona bajo diversos principios, ¿no? Todos los que recoge la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, esa confidencialidad, esa equidad, la voluntariedad, todos los principios que recaba la ley nacional, pero también se agregan tres principios fundamentales, los cuales son la compensación, que va muy enfocada a la reparación del daño, y siempre hago ese énfasis, no siempre la reparación del daño va a ser económica, como vamos a atender a las necesidades de esa víctima o a esa persona que ha resentido el daño, pues prácticamente estamos hablando de que muchas veces con hablar lo que pasó y que la otra persona escuche cómo ha trastocado sus acciones a su vida de esa persona, prácticamente las personas se dan por reparadas. No siempre es lo económico, hay que quitarnos ese tabú de encima de que todo debe de ser mediatizado o intercambiado por dinero, porque eso no es así, la práctica me lo ha enseñado. Y bueno, esta reintegración, que es otro de los principios, ¿no? De cómo reintegramos a esa persona que ha ocasionado un daño a la comunidad. ¿Cómo es que la comunidad lo abraza? No de manera literal, pero cómo es que la comunidad se presta para poder que esa otra vez se engrane y llegue a funcionar de manera adecuada. Y bueno, una participación activa. Siempre lo he dicho, necesitamos defensores, asesores jurídicos, ministerios públicos, jueces de control, que les interesen estos temas y que hablen de manera adecuada de esos temas. Y bueno, prácticamente se han emitido
diversas jurisprudencias en relación a mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahí tengo mis anotaciones, porque justamente pues a nuestra primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que tener todavía un lenguaje más especializado para poder hablar, ¿no?, de esta etapa de conciliación, que no nada más es la etapa de conciliación, sino también de mediación, y bueno, que también se involucre, ¿no? Y una compañera muy querida también de allá de Morelia nos decía, es que prácticamente no es el desconocimiento, sino el querer aprender de estos temas para que utilices un lenguaje adecuado y fino, y bueno, sepamos bien cuál es esta diferencia entre mecanismos, justicia restaurativa, y pues bueno, prácticamente cierro mi participación también hablando un poco sobre esta reforma que tiene a bien el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, de hablar sobre mecanismos alternativos. Es una reforma demasiado interesante, no solamente respecto a un aspecto punitivo, sino que abre el paradigma también para hablar de procesos restaurativos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, abre la puerta no solamente que se haga referencia al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, porque ¿eso qué quiere decir? El manual de prácticas restaurativas no lo enfoca nada más a adolescentes. Eso es un tabú, eso no es cierto. Los procesos restaurativos hablan de una integridad tanto del sistema adultocentrista como el sistema integral para adolescentes. O sea, puede ser combinable en los dos aspectos, y eso es lo que para mí... Que me gusta mucho este tema de los mecanismos alternativos, es rescatable de esta reforma que está proponiendo el gobernador. Y pues bueno, maestro, hasta aquí mi participación. Muy bien, maestra Célica. A manera de conclusión, siguiendo la dinámica que desarrollamos con la maestra Erika, podemos decir de sus ideas más generales que la justicia restaurativa, más que encontrarla como definida o conceptualizada en alguna ley, vamos a orientarnos en cuanto a lo que se ha dicho de ella. Usted mencionaba que es una brújula que nos orienta, unos lineamientos para la solución del conflicto. Asimismo, usted retoma estas declaraciones de Costa Rica, de Bangkok, y obviamente se definen en estas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas como una respuesta evolucionada al crimen. Más que una forma heterocompositiva, autocompositiva de solución, como una evolución para solucionar los efectos de los crímenes, en donde se tenga que respetar la dignidad de las personas y la equidad entre ellas, así como construir comprensión a través de la sanación tanto para la víctima como para la persona que recibe el calificativo de ofensor. Y obviamente involucrar a la comunidad en la solución del conflicto. Esto es de las situaciones que contemplan estas formas novedosas de considerar la justicia. Retomábamos aquella idea de que el modelo retributivo solamente era buscar el castigo para el ofensor, sin importar que la solución del conflicto tenía mayor peso y obviamente evitar a toda costa revictimizar. Hoy en día se habla que es importante la víctima, no solamente por considerarla como un ente con dignidad, una persona, sino además que debe hablarse de un cambio de lente, un cambio de paradigma, como usted lo mencionaba, y centrarnos en la ruptura de las relaciones familiares, las relaciones vecinales, las relaciones entre particulares y con el Estado. El Estado, lo manifiesta usted, ha dejado a la víctima de un lado o al margen de contemplarla tanto en políticas como en las instituciones y en las leyes. Hoy en día, a través de estos modelos alternativos y modelos de prácticas restaurativas, se busca que la víctima cobre importancia y relevancia en la solución del conflicto. Usted nos mencionaba esta pregunta de este autor al que hizo referencia: ¿cuánto dolor tiene que padecer una persona para que se haga justicia? Y quiero comentar algo al respecto, y usted ya lo había manifestado en otras intervenciones. Muchas veces no es tanto el aspecto económico, la compensación en pecuniario, sino en una disculpa, en un perdone usted y no se vuelve a repetir, que eso es lo que los facilitadores muchas veces se encuentran en su práctica del día a día. ¿Qué responde la justicia restaurativa? Usted lo comenta,
quién ha hecho o quién ha ocasionado el daño, quién lo recibe y además qué se necesita. Entonces, el ente cambia de forma prácticamente un giro de 180 grados porque no buscamos establecer responsabilidad penal, sino establecer roles y necesidades, involucrar a la comunidad y obviamente recomponer el tejido social, quitarle las etiquetas tanto a la víctima y al ofensor y hacerlos partícipes en un proceso de solución de su conflicto en donde de manera voluntaria y libre puedan participar. Nos habla usted que los antecedentes han sido, como ya también lo manifestaba la maestra Erika Ríos, a nivel internacional, en países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. Y nos habla de una sentencia en donde me imagino que el resolutivo es la práctica de un proceso restaurativo. Habla usted del año de 1974 en Ontario, Canadá. Y nos comenta cuáles son esos principios que rigen tanto a la justicia alternativa como a la justicia restaurativa. Coincide en prácticamente casi en todos, en la voluntariedad, en la información, en la confidencialidad, en la flexibilidad y simplicidad, obviamente en la imparcialidad y equidad, y por supuesto en la honestidad, pero usted le agrega tres principios más que son aplicables para la justicia restaurativa: la compensación, e ir más allá de lo económico, la reintegración para que tanto víctima y ofensor se reincorporen sin problema alguno a la normalidad social, y la participación activa de los intervinientes, tanto en el proceso restaurativo como en el proceso de reintegración, utilizando un lenguaje adecuado, sin formalismo, sin tecnicismo, para que las partes se sientan escuchadas, se sientan tomadas en cuenta. Usted menciona la jurisprudencia que ha sido importante con las salvedades, jurisprudencia emitida por nuestra primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en donde además de tener un marco legal, tenemos un marco jurisprudencial que se refiere tanto a los procesos restaurativos como a los procesos propios de la justicia alternativa. Y por último, usted menciona esta propuesta de reforma que proviene no solamente del gobernador, quiero abonar, de la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, en donde el gobernador Murat propone una serie de cambios al Código Nacional y evidentemente a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, y usted lo comenta, como aumentar el catálogo de delitos, obviamente que no sean solamente los delitos culposos, los delitos patrimoniales sin violencia o delitos que se persiguen por querella, sino aumentar aquellas conductas tipificadas por las leyes penales, tanto la federal como las estatales, para que puedan derivar en acuerdos reparatorios o en soluciones alternas, y establecer qué se debe entender por un proceso restaurativo e ir más allá de lo que prevé la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Contemplarlo, me imagino, en la ley especial, que es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Y obviamente, un punto importante de su intervención que rescato en este momento es sensibilizar a los operadores jurídicos. Usted mencionaba que no solamente sean los facilitadores los partícipes de los procesos, sino tomar en cuenta que asesores, defensores, ministerios públicos, que además tenemos la obligación contemplada en el artículo 131, fracción 18 del Código Nacional, en donde establece en forma muy precisa y explícita que los ministerios públicos, tanto de la federación como de las entidades federativas, somos los primeros promoventes, los que debemos informar cuándo un asunto puede o no derivar en un mecanismo alternativo o, dicho sea de paso, en un proceso restaurativo. Pues agradezco su primera intervención, licenciada Célica. Vamos a iniciar la segunda parte de este conversatorio y vamos a responder algunas preguntas que nuestro público participante les ha formulado a ambas. Y bueno, a la maestra Erika Ríos le hacen las siguientes preguntas. Maestra Erika, ya está usted lista, ¿verdad? Sí, aquí a la orden. Muy bien, maestra Erika. Bueno, continuando con nuestro conversatorio, nos dice nuestro público participante, ¿podría decirse que un despojo puede ser mediado? Es la primera pregunta. Efectivamente, una cuestión relacionada con un despojo
puede ser mediado. Ahorita más adelante vamos a ver precisamente los asuntos en los que procede la justicia alternativa, pero aquí hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, puede ser mediado, sí, pero recordemos también que es el tema de conciliación, es el tema de mediación, es el tema de precisamente de la junta restaurativa, y algo que debemos hacer es el ciertamente nosotros elegir a través de qué mecanismo es que puede llevarse a cabo un conflicto. ¿Qué tengo que decir yo del tema? Y lo decías usted, maestro Norberto, muy claramente. Cuando se habla de los antecedentes de la justicia alternativa, ciertamente desde el mes de agosto de 1997, esto se dio en Quintana Roo con una primera ley estatal. Después de esto, entre 1997 y una vez que cobra vigencia la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en Materia Penal, muchos estados de la República ya contemplaban entre su legislación el poder llevar a cabo mecanismos alternativos de solución de controversias. Aquí yo debo decirlo y debo decirlo muy claramente. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos y lo que establece en el artículo 187, que son los casos en los que proceden los mecanismos alternativos, vino y echó abajo muchos avances que de manera natural y que en todo este paso del tiempo, por muchos años, las entidades federativas habían alcanzado. ¿Por qué? Porque había entidades federativas en las que incluso se hablaba de mecanismos, de la aplicación de mecanismos alternativos en delitos más allá de los que están establecidos en el artículo 187. Incluso entre los beneficios que se decía, si se llega a un mecanismo alternativo, a un acuerdo reparatorio, por una mediación, por una conciliación, esto va a ser tomado en cuenta por el juez al momento de dictar la sentencia, sabedores precisamente de la cuestión relacionada con la reparación del daño. Hay quien puede decir, pero entonces esto hablaba de que ya no había presunción de inocencia. No, sí la había, pero eran mecanismos donde las personas, los mediadores, los facilitadores, ya juntábamos a estos dos a hablar de esos delitos en los que yo puedo comentarles a ustedes que en un caso particular las personas estaban por llegar a un acuerdo reparatorio, ya había dos sesiones que se habían llevado previamente, y dos días antes de cuando iba a ser la siguiente sesión, ya para realmente redactarlo y ver los detalles, me llega la notificación del juzgado penal diciéndome que la persona había hecho uso de un recurso y que su recurso había sido procedente y que no se había comprobado el delito y que por tanto yo ya no iba a seguir continuando conociendo del asunto en una vía de mediación. Eso fue súper importante para mí y fue donde yo aprendí que más allá de lo que un ministerio público o un juez pueden hacer, a veces las decisiones o las resoluciones tomadas no necesariamente resuelven el conflicto. ¿Por qué sucedió esto? Porque lo que sucedió fue que una de las personas dijo, sí, se trataba de que entraba ahí a ese lugar, dice, yo sí entré, y parte de los acuerdos eran que le iba a comprar la propiedad en la cual este ya llevaba pues tiempo poseyendo ese terreno. Entonces aquí ya yo les hablé por teléfono a las personas y les dije, ¿saben qué? Aquí no pueden ustedes ya llegar a un acuerdo reparatorio porque ya hay una resolución de segunda instancia. Sin embargo, sí los invito a que si ustedes quieren regularizar lo que sucede con este terreno, puedan acudir ante un notario público a efecto de que esto pues se regularice. ¿Qué es de lo que habla Célica Poletti? Que la escucho con mucho gusto y lo escucho también a usted, maestro Norberto. Que la justicia tiene que ser acorde a. Entonces, ¿qué procede? Pues procede hasta la mediación, hasta en delitos graves. Aquí el tema es que nuestra legislación
se quedó muy corta, y como bien dicen, qué bueno que el Estado de Oaxaca está haciendo estos temas de decir se tiene que abrir la justicia. ¿Por qué? Porque ese es un gran reto. Se tiene que abrir la justicia porque aquellas personas que son víctimas o ofendidas en delitos graves son personas que también sienten, que también miran, que también requieren ser escuchadas. Y también hay ofensores que tienen que ser escuchados y que tienen que responder a la conducta que están teniendo, primeramente para con la víctima o ofensor y después para con el Estado. Entonces, ¿qué es uno de los retos que se pide al Estado? Efectivamente, abrir este abanico de asuntos en los que procede los mecanismos alternativos. Muy bien, maestra Erika. Y coincido completamente con usted. Yo creo que si nos percatáramos del beneficio social que podemos los operadores ofrecer a la ciudadanía, pues es precisamente aplicar ese principio esencial del sistema de justicia penal. No todos los asuntos deben llegar a juicio oral. Hablaba usted de las cifras. En materia penal, 7.7%, y en materia de adolescentes, 0.2%. O sea, tenemos un déficit para entender que el sistema está encaminado a que solamente menos del 30% de los asuntos lleguen a juicio oral. Es decir, está diseñado para que más del 50% de los asuntos se resuelvan con soluciones alternas o con una forma de terminación anticipada del proceso. Nos hacen otras preguntas más, maestra Erika. Nos pregunta nuestro público participante, y una pregunta muy importante que a lo mejor no ha quedado muy bien explicada o no ha quedado muy bien entendida, es ¿cuál sería la diferencia entre justicia alternativa y justicia restaurativa? Ok. Aquí dígase que en la justicia alternativa, la justicia alternativa está debajo del paraguas de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, digo, y hablando de este tema que estamos diciendo de lluvias y de aguas que queremos que cubran a toda una sociedad, efectivamente la justicia restaurativa es esa gran sombrilla o ese gran abanico que tiene diferente tipo de prácticas, y prácticas de las que algunas están efectivamente contempladas en la ley y otras no. De algunas que tienen que ver con cuestiones penales y otras no. Esto va desde preguntas afectivas, desde una plática entre dos personas en la cual se hace uso precisamente de esa escucha desde mi interior y escuchar a la otra persona desde el interior. En ese ser empático o ser empática, no como una habilidad, sino como un estado profundo y un estado de tener la aptitud de oír a otro y poder entrar en el otro sabiendo que son personas diferentes. Entonces, la justicia alternativa, a como está visto, puede ser aplicada en asuntos penales, civiles, familiares, escolares, laborales, en oficinas de trabajo, en familias, en diferentes temas. Pero aquí visto propiamente como justicia alternativa en materia penal, la justicia alternativa es aquella justicia que se lleva a cabo por las propias personas involucradas, sin intervención de la ley, como dice efectivamente la Constitución. Dice sin intervención, perdón, de alguien que tenga esta parte de autoridad, pero que sí tiene que ser supervisada en sus acuerdos. Esto bajado precisamente a la cuestión de la justicia alternativa. Se dice que la justicia restaurativa es más amplia y más amplia que la mediación, porque dígase que en la mediación las personas están aparentemente en un campo parejo, están en un mismo campo, hablando de cuestiones morales en ese mismo campo. Sin embargo, una vez que el tema se va a una justicia restaurativa, pasa precisamente a la apertura de un mundo donde tiene que verse más allá de esas dos personas, una como víctima ofendido y la otra como persona imputada, y aquí tiene que entrar la sociedad y tiene que entrar la comunidad como también persona que tiene que involucrarse en qué es lo que resultó. ¿Para qué? Para brindar un apoyo tanto a la víctima o ofendido como brindar un apoyo a la persona imputada. Y brindar este apoyo implica que los voy a escuchar a los dos. Obviamente,
garantizando aquello que la víctima desea, y del imputado hablando francamente de qué es lo que tiene que suceder para que la víctima esté en un estado mejor al estado en el que esté en ese momento. Pero esta comunidad es responsable para con las dos personas, para con las dos personas, y tiene que tomar también iniciativa propia para apoyar a esas dos personas y que esas decisiones que vaya a tomar a favor de los dos les ayuden a ellos, pero que también generen una mejor comunidad. Y es aquí donde se habla de temas de tejido social. Entonces, cuando hablamos de temas de justicia restaurativa, estamos hablando de ahora sí que un derecho supra nosotros, porque ya no nos vemos como individuos egoístas, como individuos independientes, sino que nos vemos como individuos dentro de una sociedad. Muy bien, maestra. Y una última pregunta de nuestro público participante en cuanto a esta primera parte de su intervención. ¿Qué hacer cuando una autoridad no cumple el principio de voluntariedad de los mecanismos alternativos de solución de controversias? Muchas gracias. Esa pregunta me encanta, igual, al igual que las dos anteriores. Pero ¿qué hacer cuando una autoridad no lo cumple? ¿Qué tenemos que hacer de primera instancia? Esta persona que no los invita, esto tiene que ver con los derechos. Es obligación del Ministerio Público el hablar de los mecanismos alternativos. Sí, el juez que tiene que hacer garantizar que la persona conozca de las soluciones alternas y que pueda hacer uso de los mecanismos alternativos para llegar a esto. Pero también aquí hay otro tema, y el otro tema es que los defensores también de la persona imputada deben promover el uso de los mecanismos alternativos, y la víctima también tiene el derecho de hacer uso de los mecanismos alternativos. Y la víctima no nada más, y viene más adelante también en la exposición, y no nada más desde el que yo quiero usarlos, sino que los ministerios públicos o fiscales y los jueces también tienen que observar lo que dice la Ley General de Víctimas, donde incluso dice: para que una víctima pueda ser invitada, la autoridad debe de saber si la víctima está en condiciones de poder aceptar participar en un mecanismo o no, e incluso hacer uso de personas especializadas, dígase psicólogos, trabajadores sociales, para que esas personas ayuden a la víctima y que sepan si genuinamente está tomando el deseo de participar del mecanismo. No nada más es de que te mando al mecanismo. Y la propia Ley General de Víctimas comenta: y las procuradurías o fiscalías deberán de llevar un registro de las personas que participan de los mecanismos alternativos y también de cuál es el seguimiento de estos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona si no es invitada a los mecanismos alternativos? Aquí están los profesionales del derecho para que lo sepan. ¿Qué tiene que hacer una víctima? Es lo que se hace de voz a voz, y es para lo que se hace en este tipo de conversatorios, para que aquellas personas que no están dentro de esta cultura jurídica interna, dígase de los que estamos estudiando el derecho y sabemos del derecho y conocemos del derecho precisamente por nuestra promoción, es también que aquellos que están de manera externa, que las personas que no tienen ningún estudio ni ningún conocimiento en derecho, sepan que pueden acudir a hacer uso de mecanismos como la mediación, como la conciliación, de procedimientos como efectivamente la Junta Restaurativa, para poder recibir una justicia a su manera, una justicia para ellos, una justicia a su medida. Entonces, la mejor difusión que podemos hacer de los mecanismos alternativos es lo que sepamos que le pasó al vecino, a la vecina, lo que escuché en la combi, lo que estoy viendo en una nota periodística, que es que aquellos delitos de los que yo como individuo de una comunidad o de una sociedad me entere, que yo sepa que efectivamente tuvieron un resultado, y tuvieron un resultado para los dos intervinientes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir difundiéndolos y levantar la mano y hacerlo desde nuestro ámbito y desde nuestra esfera de competencia. ¿Qué es lo que hay que hacer si Erika se entera
que alguien no lo invitaron a un mecanismo alternativo, que la invitación ha sido inadecuada, pues que Erika levante la mano y diga, quien sea que sea tu abogado, tengo que decirte que tú puedes resolver este asunto dialogando con la persona con la que tú tuviste el conflicto. Eso es lo que hay que empezar a hacer, no esperar a que la autoridad lo haga, sino nosotros como profesionales del derecho, hacerlo y decirlo, fuerte y querido. Muy bien, maestra. Pues vamos a darle también la palabra a la licenciada Celica Polet para que nos ayude a responder también tres preguntas de nuestro público participante. Licenciada Celica, nos pregunta el público, ¿qué tipos de conflictos pueden someterse en materia de justicia restaurativa? Bien, pues prácticamente a esa pregunta, podríamos hablar de que es todo tipo de conflictos, pero hay que ver cómo es que la ley lo trata, porque justamente hablando de un proceso restaurativo aplicado a un acuerdo reparatorio, pues prácticamente tendríamos que seguir los lineamientos que nos maneja tanto la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes como el Código Nacional para saber cuáles son los requisitos de procedibilidad del acuerdo reparatorio para llegar a él. Ahí prácticamente tendríamos primero que tener cuál es el objetivo, qué es lo que quiero, si un acuerdo reparatorio o un plan de reparación, y después saber si cumple con los elementos suficientes para ser parte de un proceso restaurativo que prácticamente dentro del proceso penal acusatorio, o sí, dentro de nuestro proceso, nuestras tres etapas antes del dictado de apertura a juicio oral, sería una junta restaurativa, pero si es que tenemos los tres elementos, una víctima, un ofensor y una comunidad. Ahora bien, nos vamos a la ley de ejecución desde la ley de ejecución penal. En la ley de ejecución penal nos dice todos los delitos que todas las causas penales que tengan una sentencia pueden ser parte de un proceso restaurativo. Entonces, a partir del artículo 200 de la propia ley, nos habla de cuáles son los requisitos que serán considerados por los jueces de ejecución o que tienen que ser considerados por los asesores jurídicos o tienen que ser considerados por las defensas de esos sentenciados para que ellos puedan acceder a un proceso restaurativo o incluso a una práctica restaurativa que será parte de ese plan de actividades que forman parte o que acompañan a la sentencia. Muy bien. Nos preguntan nuevamente, esta pregunta ya se la habíamos formulado a la maestra Erika, pero pide el público que también usted dé su propia respuesta. ¿Cuál sería la diferencia para usted entre justicia alternativa y justicia restaurativa? Bien, prácticamente la justicia alternativa podemos considerar que, bueno, son todos aquellos mecanismos alternativos de solución de controversias que en la ley nacional nada más encontramos dos, que es la mediación y la conciliación. Y que la justicia restaurativa tiene que tener necesariamente tres elementos, que son una víctima, un ofensor y una comunidad. Que esos tres elementos debe de haber es identificable un ofensor, o sea, aquella persona que acepta una responsabilidad. Por eso es muy importante, para poder diferenciar a la justicia alternativa de la justicia restaurativa, que bueno, prácticamente si leemos el artículo 27 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, ahí habla de esos tres elementos de la junta restaurativa, pero también nos habla de una aceptación de responsabilidad. Entonces, prácticamente son dos paradigmas de justicia. Una compañera me decía, me gustaría más que se hablara de una sola justicia y sus vertientes. Sí, es propio, pero son dos paradigmas diferentes que, por ejemplo, en la justicia alternativa, ambas partes pueden tener, o sea, se hay parte de conflictos co-construidos. ¿Eso qué quiere decir? Que ambas partes se realizaron afectaciones. En la justicia restaurativa, no. En la justicia restaurativa sí hay identificable una víctima que resintió un daño de una persona ofensora. Entonces, esos son los dos grandes diferencias entre la justicia alternativa, que es aquella donde las partes toman decisiones y construyen un acuerdo reparatorio en equidad, pero en la justicia restaurativa no. En la justicia restaurativa también se construye un acuerdo reparatorio, pero ahí sí hay víctima y ofensor identificable.
Muy bien, licenciada. Antes de hacerle la tercera pregunta de nuestro público, quiero reiterarle a nuestros participantes que el Centro de Estudios de Posgrado ofrece la maestría en Género, Derecho Proceso Penal Acusatorio, así como las maestrías en Derecho Procesal Penal y la maestría en Sistema Nacional Anticorrupción, cuyas modalidades, además de ser presenciales, ofrece hoy en día la posibilidad de hacerlo virtualmente y hay procesos de inscripción en estos momentos. La tercera pregunta, licenciada Célica, que le hace nuestro público participante, manifiesta lo siguiente. ¿Qué opinión podrían dar desde su experiencia sobre qué tan importante es que el Estado y la sociedad civil se involucren en los temas de justicia restaurativa con finalidad de que se brinde apoyo a las partes que necesiten orientación en adicciones, problemas emocionales, etcétera? Es decir, que se cuente con instituciones que sirvan como redes de apoyo. Es muy importante, realmente esa pregunta es fundamental porque se necesita más capacitación y difusión en estos temas. Digo, gracias a la pandemia podemos agradecer muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos ha permitido difundir estos temas sin necesidad de concentrarnos en un solo lugar, que muchas veces por nuestros trabajos o nuestras actividades diarias no nos es posible, ¿no? O prácticamente porque no podemos trasladarnos a un lugar. Entonces, es muy importante la difusión en estos temas. Es importante que aquel operador jurídico, hablando desde la trinchera que lo queramos ver, que nos tomemos un tiempo muy breve para leer. Unos compañeros de una maestría me decían, ya nos tiene atosigados con el libro, el pequeño libro de la justicia restaurativa, pero vean qué tan importantes son esas 96 hojitas que nos abren esa cuestión, ¿no? Cuando nos dice Hauerzer, ¿cuál es la importancia del paradigma? Es la creencia que tiene una sociedad en una cierta época y que lo aplica. Entonces es importante, quizá a lo mejor no decir, como, de hecho, como lo dice Claude Roxin, es muy importante que el paradigma de la culpa y de la pena se transforme. Pero sabemos que, o sea, siendo en esta parte muy positivistas, pudiéramos decir que se puede alcanzar en todos los sistemas jurídicos, pero siendo realistas, nos lo dice él en esta parte como una dicotomía, siendo realistas no va a ser así porque hay sistemas altamente punitivos. Pero bueno, él hace algunas reflexiones en alguna visita que él realizó para Villahermosa, en Villahermosa, en una conferencia que realizó en el año 2000. Pero es de suma importancia que todos los operadores le busquen el sentido. Y para cerrar el comentario, yo siempre he dicho, a mí me hubiese gustado haber estudiado la licenciatura con un paradigma así abierto, ¿no? Porque prácticamente estudiábamos las reformas, aquellos cuadernillos que solamente eran lo que iba a pasar con el sistema, pero realmente no sabíamos frente a qué nos estábamos como operadores o como futuros juristas enfrentando. Es un gran reto, pero creo que estos retos nos llevan también a, pues ahí nos invitan a seguir estudiando y a seguir leyendo y compartiendo, porque prácticamente eso es lo que hace este tipo de conversatorios, nos invitan a estudiar, a reflexionar y pues a compartir lo que uno ha aprendido con el paso del tiempo. Muchas gracias, licenciada Célica. Pues vamos a dar comienzo a la última parte de nuestro conversatorio. Vamos a nuevamente a darle el uso de la palabra a la maestra Erika para que pueda cerrar su material de exposición y en su charla nos pueda profundizar y abordar cómo elegir el mecanismo alternativo de acuerdo a la normatividad vigente, a la ley nacional, los casos de procedencia y los retos. Eso en cuanto a la justicia alternativa, en un aproximado de 10 a más tardar 15 minutos. Y posteriormente, la maestra Célica pudiera cerrar también su participación con los retos que existen al día de hoy en cuanto a la justicia restaurativa. Terminando ambas exposiciones, daremos pie a que nuestro público participante también pueda cerrar su participación con algunas preguntas de estas dos últimas partes de su exposición. Adelante, maestra Erika. Muchas gracias. Sí, pues para poder elegir qué tipo de mecanismo es el que debe usarse, De entrada y respondiendo estas dudas que nos dicen cuál es la justicia alternativa,
pues recordemos cómo se nos dice que mecanismos alternativos contemplados en la Ley Nacional de la Materia, nos dice son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Aquí, previa aclaración, como bien lo ha hecho Polet, ¿no? Aquí el legislador los metió a todos a una bolsita y dijo estos tres son los alternativos, sí, pero la junta restaurativa, ahora sí que como se dice coloquialmente, es un arroz que se cuece aparte. En referencia a esto, vamos nosotros a ver esta diferenciación. En la mediación, al ser precisamente este procedimiento en el que un tercero neutral acerca a dos personas que tienen un conflicto o que aparentemente tienen un conflicto para poder efectivamente identificar esos puntos de diferencia, ver cuáles son los intereses que hay entre estos, explorar las formas de arreglo que hay y ver si ambas partes pueden tener una perspectiva común de esta controversia que tienen. La propia Ley Nacional de Mecanismos nos dice, la mediación y la conciliación, ambos son un mecanismo voluntario. La conciliación, los intervinientes hacen uso precisamente de la autonomía que tienen. En la mediación buscan, construyen y proponen opciones de solución a su controversia. En la conciliación únicamente proponen opciones de solución a la controversia. Algo conciliación es que la persona facilitadora, y bien lo dice el artículo 21 de la ley especial, va a hacer ese puente de comunicación entre estas dos personas. ¿Haciendo qué? Propiciando el diálogo, propiciando el entendimiento mutuo entre las personas. A diferencia de esto, la persona facilitadora en la conciliación o el conciliador, lo que va a hacer es, sobre la base de lo que hablen las partes y sobre esta base de cosas que pueden hacerse y que pueden suceder sobre sus criterios objetivos, les va a presentar a estos alternativas de solución. Si tú eres facilitador o facilitadora y te interesa saber cuándo usar uno y cuándo usar otro, aquí la recomendación es poder ir al modelo homologado de órganos especializados de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y unidades de atención temprana, que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó en el año 2017. Porque de acuerdo a ese modelo homologado se nos dice, para la mediación se tiene que observar una o más de determinadas características. Inciso A nos dice, debe de existir un nivel emocional alto entre las personas que son intervinientes. Punto B. Este crecimiento del conflicto o escalada del conflicto debe ser latente. Que el facilitador observe que como el nivel emocional es alto, debe de atenderse a través precisamente de una mediación, de identificar intereses, de saber de qué manera afectó el conflicto a cada una de las personas, de acercar las posiciones de estos. ¿Para qué? Para evitar efectivamente la escalada del conflicto. Y también nos dice, en la mediación tiene que haber relación a futuro entre las personas intervinientes, ya sea que se avisore de lo que se conoce del conflicto, que estos tienen algún tipo de relación o producto precisamente de este delito, ellos van a tener una relación a futuro o van a sostener una relación a futuro, ¿no? Viven cerca, son parientes, son vecinos. Y después nos dice, el otro elemento para saber si es la mediación el mecanismo adecuado es considerar que el facilitador considere después de estas sesiones previas con las partes a donde la conjunta, el poder saber qué es el mecanismo apropiado para facilitar la solución de la controversia. Por otro lado, en la conciliación, ¿qué características o elementos se tienen que observar? Pues en la conciliación el elemento emocional es poco importante o poco trascendente para las partes o en realidad no tiene ninguna trascendencia. ¿Qué otra cosa? Que debe ponderarse, nos dice, la escalada del conflicto, o sea, saber qué tipo de delito es
Y sí, efectivamente, puede haber una escalada del conflicto. También se lleva a cabo la conciliación cuando no se observa que las personas intervinientes tienen una relación entre ellas o una relación a futuro que resulte importante para ellas. Y este tipo de asuntos se usan normalmente en temas que tienen que ver con contenido patrimonial. Entonces, el facilitador, pues también, si es un facilitador que lleva a cabo estas reuniones previas antes de la sesión conjunta o donde va a hablar con ambas personas, pues él tiene que decidir que ese es el mecanismo apropiado para poder acudir a una conciliación. Estos dos, de acuerdo a lo que dice la ley, el propio modelo homologado también nos dice cómo se elige la procedencia para una junta restaurativa. Y en la junta restaurativa el modelo nos dice, se tienen que observar determinados elementos o características. Uno, dice, que la calidad de víctima o ofendido y la persona ofensora estén claramente determinadas, que no exista ninguna duda de quiénes son y que ellos voluntariamente quieren participar. Que el nivel emocional sea alto. ¿Qué otro? Lo que se ha hablado mucho aquí con Polet y que usted, maestro Norberto, lo toma muy bien y lo aplaudo que como Ministerio Público tenga esa sensibilidad, que hay más personas afectadas, que hay una comunidad afectada de manera directa en el asunto y esa comunidad tiene que ser llamada a esos diálogos. Y también que la persona facilitadora, después de observado o de conocido cuál es el conflicto, diga, efectivamente es una junta restaurativa para este tipo de asuntos. La propia ley también nos dice una cosa más y nos dice, si por la naturaleza del caso, digo, considerando estos elementos ya dichos, o por el número de personas, se cree conveniente que se elija una junta restaurativa, pues el facilitador debe elegir también ir a esta junta restaurativa. Entonces, hasta ahí, esos son los elementos que hay que tomar en cuenta por parte del personal facilitador para elegir el tipo de mecanismo que va a aplicar. Y es aquí donde cobra especial relevancia el poder decir quién es el personal facilitador. ¿Por qué? Pues porque son personas con un perfil. Habrá que ver a Polet aquí cómo es que se está desenvolviendo y a mí me da un maravilloso gusto porque debe de tener un perfil especializado. En esta generación donde Polet obtuvo precisamente su certificación, se trabajó un documento donde se dijo qué características, qué habilidades, qué cosas debía tener un facilitador. Y se eligen por perfil. No quiero decir con esto que otros operadores del sistema no puedan ser facilitadores, pero lo que sí quiero decir es que el perfil del facilitador es un perfil muy especial y es un perfil tan especial que incluso estas personas tienen que ir a una capacitación y amar esa capacitación de 180 horas, la cual la prevé tanto los lineamientos de las fiscalías o procuradurías como las 180 horas que prevé precisamente el Consejo de Certificación de los Poderes Judiciales del Estado. Y aparte de esto, viene certificación en adolescentes. Y aparte de esto, viene una renovación de certificación con temas tan variados en materia de las fiscalías. Vienen, digamos, algunos temas previamente establecidos, pero que abarcan mucho. Y en el tema de los facilitadores de poderes judiciales viene una lista enorme en sus lineamientos de los temas que deben estar. ¿Qué es esto? Que el facilitador sea fiscalía o sea de poder judicial, son personas extraordinarias con un perfil específico que independientemente de que en algunas entidades federativas tengan una plaza distinta a la actividad que desempeñan, eso no implica que las personas no tengan el perfil o la habilidad para desarrollarlo. ¿Por qué hablo de esto? Porque precisamente en todo el país yo conozco ministerios públicos que fungen como facilitadores y son excelentes en lo que hacen y son personas que por supuesto que han recibido la capacitación que establece los lineamientos derivado del artículo 40 de la ley nacional y son personas que realmente lo que quieren es ayudar a otros a resolver el conflicto. Son personas que les nace el escuchar a otros y ayudarles a resolver
la controversia que puedan tener. Hablando precisamente de este tema, pues son bastantes el personal facilitador que tenemos en Fiscalía, son más de 1,000 facilitadores los que hay a nivel de Fiscalía. En el Poder Judicial, aquí encontré la página de la Red Nacional de Poderes Judiciales en este tema, y desafortunadamente yo no encontré el link donde yo pudiera saber cuántos facilitadores hay en Poder Judicial, pero ciertamente son personas que están, como lo decíamos, a lo largo de todo el territorio nacional dispersos, y que los operadores como ministerios públicos, fiscales, jueces, defensores, asesores victimales, deben de derivar los asuntos al personal facilitador, porque es el personal que levantó la mano en una convocatoria y dijo, yo quiero ser facilitador, yo quiero ser facilitadora, y se especializa cada día en poder hacer su trabajo de la mejor manera, porque es algo que naturalmente trae el facilitador. El hecho de seguirse preparando, ¿para qué? Para brindar un servicio. ¿Por qué? Porque a diferencia del sistema anterior, el facilitador está en contacto directo con la víctima u ofendido y la persona imputada, y está más allá del delito que hay. ¿Por qué? Pues porque trabaja temas de intereses, trabaja temas de necesidades, trabaja temas de emociones, porque una de las preguntas fundamentales de la persona facilitadora es el qué pasó. Y en ese qué pasó, por supuesto que nosotros no vamos a abrir una caja para simplemente dejarlos ahí con sus emociones y con toda la información que tienen, sino que se recibe precisamente estos cursos iniciales de 180 horas. ¿Para qué? Para aprender a usar herramientas de comunicación que hagan un diálogo abierto, un diálogo honesto, un diálogo desde, como bien dice Paulette, desde qué es lo que me duele, pero también qué es lo que yo quiero que salga de este asunto. Y lo último que quiero es el seguir sintiéndome mal si soy víctima o ofendido, pero también el seguir sintiéndome culpable si es que soy la persona que realizó la agresión. Entonces es una oportunidad para ambos este encuentro, y este encuentro privado y este encuentro confidencial ante una persona experta. Todavía voy con tiempo, licenciado, yo creo que ya estoy sobre el tiempo. Terminaríamos, maestra Erika, con la pregunta, bueno, con el punto, ¿cuáles serían los retos? Tenemos todavía 2 minutos más para que nos pueda usted precisar cuáles son los retos pendientes en cuanto a la justicia alternativa, por favor, maestra. Por supuesto. En cuanto a los retos que tengo yo aquí identificados, es el poder evitar estas resistencias a la justicia alternativa y a la justicia restaurativa. ¿Cómo vamos a evitar la resistencia? Siendo humanos y estudiando más del tema. Independientemente de si soy facilitadora o no, soy parte en el proceso y soy una persona especializada en la materia jurídica, y por tanto tengo que estudiar del tema para saber qué ofrecer a mis clientes. ¿Qué más? El recuperar y promocionar y multiplicar las buenas prácticas que se están llevando a cabo en muchos lugares. El reto también es el observar las malas prácticas, observarlas y puntualizarlas, porque efectivamente la mayoría de los facilitadores y en la mayoría de los órganos especializados se hacen las cosas bien y se hacen las cosas excelentemente desde la responsabilidad y desde el corazón también, tengo que decirlo, desde el amor que se tiene por ayudar a otros. Pero tenemos que detectar aquellas áreas de oportunidad donde todavía falta certificar facilitadores, donde todavía hay por ahí, no voy a decir el número, pero hay entidades federativas en el país que no cuentan con facilitadores certificados, no obstante que están capacitados. Entonces necesitamos que a estas personas se les apoye con la capacitación. ¿Desde dónde? Desde lo que el Estado tenga que hacer para que obtengan su capacitación. Que la capacitación sea continua, que la capacitación en la medida de lo posible la brinde el propio órgano, y evitar que las personas anden recibiendo, aquí me van a juzgar mis compañeros facilitadores, digo, está bien, que yo también soy de esas personas que recibo capacitación fuera de cuando he estado en un tribunal o en una procuraduría. ¿Por qué? Por querer hacer mi trabajo mejor, pero también creo que dentro del tiempo
y dentro de los órganos y poderes judiciales tienen que promoverse más capacitaciones. Entonces, aquí ya dejo a salvo que también podemos capacitarnos por fuera. Ver precisamente que con los mecanismos alternativos se evita la estigmatización de las personas. Es sabido por todos que una persona que recibe una sentencia es estigmatizada. Entonces, el participar de un mecanismo alternativo lo que produce es que se evitan registros penales. Entonces, apoyemos a nuestros clientes y digámosles que si pueden llegar a un acuerdo o a una solución por esta vía, eso es apto. Necesitamos más confianza de nuestras autoridades, más confianza de los ministerios públicos, de los defensores, mucho trabajo interno entre los operadores del sistema penal para que esto siga adelante. El poder saber que las medidas de reparación no solamente son económicas o pecuniarias. Entonces, al momento de que se revisen por fiscales y por jueces, el poder saber que esta parte que dice que los compromisos no sean desproporcionales, sepamos que esa cuestión de desproporción no tiene nada que ver con una manera distinta, no económica, precisamente de poder reparar el daño. Se ocupa hacer una retroalimentación constante entre facilitadores, un trabajo en equipo de las partes en el proceso con el personal facilitador. Necesitamos en estos temas de ODR o de temas en línea el poder impulsar los mecanismos alternativos y la junta restaurativa por estas herramientas que ya vimos que sirven y sirven mucho. Solamente que sepamos también que tenemos grandes retos como el analfabetismo cibernético, o sea, personas que nacimos después, antes de todo este tema, y que a nosotros nos cuesta un poquito más de trabajo, pero ahí es donde opera esto que se decía que dijeron desde Van Gogh, el hecho de que el Estado tiene que tomar aquellas políticas públicas necesarias, ¿para qué? Para hacer de mayor acceso a la justicia. Entonces, que una persona pueda ir a un internet y a un ciber, que realmente pueda tener un espacio adecuado para conectarse en un tema de confidencialidad, que pueda acudir a un ayuntamiento, que pueda acudir con un encargado del orden o a un ejido, donde se auxilie a estas personas y que puedan conectarse a resolver sus disculpas. Eso es realmente un reto importantísimo. El tema de los facilitadores, por ahí en un estudio que hizo también el CIDE se hablaba del facilitador propiamente, de un facilitador invitador y de un facilitador de seguimiento. Estos temas son temas que tienen que impulsarse para que incluso desde la persona que administrativamente apoya al facilitador tenga conocimientos en mecanismos alternativos y la persona que va a recibir la justicia sepa desde que pone el primer pie en un centro de justicia alternativa que está en un lugar donde el trato es humano. Y esto que también se haga allá con los ministerios públicos, licenciado Norberto, no está peleado. Sí. Temas como buena remuneración, temas como el que decía Paulette, de criterios jurisprudenciales emitidos que a nosotros y a los operadores y partes en el sistema los apoyen. ¿Por qué? Porque falta mucho por hacer en tema de mecanismos alternativos, pero sí hay que cuidar las palabras que se usan en estos, porque realmente se requiere hablar con precisión para dar precisamente una certeza al trabajo que hacen los facilitadores y las facilitadoras de nuestro país. Pues básicamente eso, ya si sigo voy a seguir con planes de estudios en universidades, etcétera, así es que ya hasta aquí me quedo, porque ya me... Vamos a regresar en un momento más con usted para concluir hacer las preguntas finales. En este momento le doy el uso de la palabra a la licenciada Célica para que termine su exposición en cuanto a los procesos restaurativos, licenciada Célica, y en cuanto a la vinculación muy estrecha, yo diría casi dialéctica, entre reparación del daño y como uno de los objetivos de la justicia restaurativa. Por favor, maestra Célica, si nos puede ahondar en el tema. Sí, claro, pues prácticamente para cerrar el tema de la justicia restaurativa, pues es importante, ¿no? Siempre retomar cuáles son esos ejes, cuál es esa brújula de la justicia restaurativa que nos llevará a obtener buenas reparaciones del daño. Y no es una buena reparación del daño para el facilitador, ni para la víctima, ni para el ofensor, ni para la comunidad,
sino que debe de ser esa conjugación de esos tres elementos para obtener esas buenas reparaciones o esas buenas prácticas en las reparaciones del daño. Y prácticamente, maestro Valle, es abonar prácticamente a esta parte tan importante de la justicia restaurativa que ya todos, esa agenda pendiente que tiene la justicia restaurativa con todos los operadores del sistema es prácticamente, yo los invito a leer, a quererse involucrar con el tema, que no minimicen ese tema, ¿no? Porque algunas veces dicen, es que ese tema es para mujeres, ese tema solamente son para delitos menores, claro que no, hay facilitadores, hombres que son extraordinarios, que se involucran, que hacen muy buenos acuerdos, que a nivel federal llevan el estandarte de la justicia restaurativa y de los mecanismos alternativos, o sea, realmente se ponen la camiseta que no solamente son para delitos menores, que prácticamente nuestra ley tiene esos principios y esos lineamientos que nos tienden a bien decir cuándo sí aplicaría un acuerdo reparatorio y cuándo no, que esperemos que no llegue tarde ese momento en el que un litigante, un ministerio público, un juez de control pueda delimitar muy bien y hasta incluso nos pueda preguntar mediante qué modelo realizó ese acuerdo reparatorio, mediante qué modelo de mediación, porque incluso no se ha ahondado mucho en esta cuestión de la mediación y sus modelos, ¿no? Porque prácticamente pues, son las técnicas para poder llegar a los acuerdos reparatorios. Entonces, prácticamente, pues eso sería como los grandes retos. Digo, finalmente, la justicia restaurativa está permeada y lo vamos a ver de momento a momento en aquellos operadores jurídicos que pues prácticamente se dedican al ámbito de los adolescentes, ¿no? Entonces también tiene ahí sus prácticas. Puedo decir en manera general que la justicia restaurativa con adolescentes siempre se lleva de la mano con los padres y tutores, que hay una teoría subyacente de la justicia restaurativa que permea todos los procesos restaurativos, que es la vergüenza reintegrativa, que son teorías subyacentes de la propia justicia restaurativa. Y pues bueno, prácticamente siempre entre más conocemos, o creo yo que entre más conozco, pues prácticamente tengo que ponerme a estudiar más. Está ese compromiso, y sí pongo muy en alto el nombre de todos los facilitadores, en verdad de todos, tanto de los que son en fiscalía, los que están adscritos a fiscalía y a los poderes judiciales, que realmente tenemos una escuela importante en mecanismos alternativos, que hace falta más que los operadores se involucren más y que no le resten importancia a estos temas, que prácticamente muchas veces nos lleva a terminar el conflicto penal de manera adecuada, maestro. Su audio. Antes de concluir, pasar a las preguntas finales, a manera de conclusión, quisiera retomar una frase de nuestro gran maestro Héctor Valle, uno de los pioneros en justicia alternativa y justicia restaurativa, que decía lo siguiente: cuando dos personas establecen un diálogo, cada palabra que utilizan es una ventana a sus historias, a su cultura, a ellos y a ellas mismas. Es decir, ver con otro lente, con otra mirada, con otra perspectiva la forma de solucionar el conflicto. No esperar a que las leyes que se encuentran de manera positiva y vigente, sean las que busquen las alternativas. Creo que los conflictos pueden ser solucionados en un ámbito de la cultura de la paz, en un ámbito de la cultura de la armonía social, de los ambientes familiares, de los ambientes vecinales, escolares, laborales. Creo, como Ministerio Público, que el régimen punitivo, el modelo retributivo que estuvo presente en el sistema tradicional y que se encuentra prácticamente en transición para extinguirse por completo, no es la única forma. Aún siendo Ministerio Público, creo que la justicia alternativa es una opción, un camino paralelo a la forma tradicional de resolver el conflicto, otra perspectiva, otro lente, y también estamos en un proceso de tránsito, de camino gradual, quizás paulatino y lento, hacia la justicia restaurativa. Es importante retomar lo que ustedes han explicado en esta charla, en este conversatorio, de que tenemos un marco legal
previsto en el artículo 17, párrafo quinto. Tenemos un código nacional que establece soluciones alternas, en donde se habla del acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, una forma única de terminar, que es el procedimiento abreviado. Tenemos formas de terminación de la investigación como criterios de oportunidad, en donde también es importante la participación de estos operadores importantísimos, que son los facilitadores penales, que tanto median como concilian. Y como lo decía la maestra Erika, la forma de elegir es dependiendo qué tanta emocionalidad, qué tanto interés patrimonial existe, qué tan complejo es el asunto. Y donde también es importante lo que comentaba la licenciada Célica en cuanto a la obligación, bueno, perdón, lo comentaba la maestra Erika, esta obligación que tenemos los operadores jurídicos que no somos facilitadores penales, es decir, los ministerios públicos, los jueces, como parte de la estructura orgánica del Poder Judicial, tanto de la Federación como de las entidades federativas, y además la víctima desde el punto de vista que tiene el derecho humano, derecho fundamental, a accesar no solamente a la forma tradicional de resolver el conflicto, sino un derecho humano a que sea considerada y tomada en cuenta para accesar a los mecanismos alternativos y a su aplicación eficiente y efectiva. También es importante los retos que ya mencionaba la maestra Erika, las buenas prácticas, considerar aquellos puntos de las malas prácticas que no debemos tomar ni considerar para la justicia alternativa, y saber diferenciar, porque pues nuestra ley habla de mediación, conciliación, junta restaurativa, en donde se involucra la comunidad, pero otra cosa muy distinta es la justicia restaurativa, que hoy en día lo tenemos, lo comentaba la licenciada Célica, en el artículo 21 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del 16 de junio del 2016. Para concluir, también es importante mencionar, si queremos transitar, implementar, llegar al momento de consolidación de un nuevo paradigma o otras formas, otros modelos de cómo resolver el conflicto, tenemos que encontrarnos con la solidificación y el fomento de valores en nuestra niñez, en nuestra juventud. Cambiar el chip, no cuando ya estamos formados, cuando ya estamos operando un u otro sistema de justicia. Creo que las nuevas generaciones tienen que ser permeadas, tienen que ser reubicadas en los nuevos contextos culturales, contextos sociales. Hablaban ustedes incluso de la ciberjusticia. ¿Qué tan fructífero, qué tan productivo hubiera sido aplicar mediación, conciliación a través de justicia digital? No esperar a la apertura de los tribunales, a la apertura de los juzgados, de las oficialías de parte, y buscar en un cibercafé, en un internet, la posibilidad de acercar a los intervinientes, de llevar sesiones preliminares, sesiones conjuntas y concluir con el conflicto. Agradezco enormemente a la maestra Erika, a la licenciada Célica Polet, que déjenme decirles que ambas han sido mis maestras en estos temas, porque finalmente hay una resistencia de quienes fuimos formados en un sistema tradicional a entender y aplicar el sistema de justicia alternativo y el sistema de justicia restaurativo. Creemos que todo debe ser retributivo, punitivo, formalista, en donde se tenga que llevar a prisión, en donde se tenga que imponer la pena máxima, y nos olvidamos de la víctima y nos olvidamos de solucionar el conflicto. Vamos a concluir con las preguntas finales de nuestro público participante. Le preguntan a la maestra Erika, son tres términos, facilitador, mediador, conciliador y árbitro. Si nos pudiera precisar brevemente, porque el público quiere conocer estos términos, si se trata de la misma persona, son diferentes, facilitador, mediador, conciliador y árbitro. Maestra Erika. Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Pues de acuerdo a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos y también a este documento del que se hablaba inicialmente del Consejo Económico y Social, principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa, en esto se le llama facilitador, precisamente a la persona que pueda llevar a cabo mediación, conciliación y junta restaurativa. Sin embargo, aquí volvemos a hacer nuevamente la aclaración de que la persona que lleva a cabo la mediación es mediador,
la persona que lleva a cabo la conciliación es conciliador y a la persona que lleva a cabo juntas restaurativas sí se le puede decir propiamente facilitador de justicia restaurativa. Esto a diferencia con el arbitraje precisamente también está tomado como uno de los mecanismos hasta cierto punto heterocompositivos, no autocompositivos. Autocompositivos son mediación, son la conciliación. El arbitraje está precisamente en ese límite. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las partes eligen quién va a ser el árbitro y eligen que se van a someter a la solución que éste tenga para el asunto, esa elección de someter el asunto a un tercero con poder que viene a ser el árbitro, pues ya implica precisamente una cuestión hasta cierto punto, insisto, en el límite entre lo autocompositivo y lo heterocompositivo, ¿ok? Pero la diferencia del árbitro es esa, que las partes sí eligen que este árbitro, su decisión sea vinculante para ellos que se someten voluntariamente a él. Muy bien. Maestra Erika, otra pregunta. ¿Es lo mismo decir justicia alternativa y mecanismos alternativos? Pues más bien la justicia alternativa también está como en un campo más grande y en un campo más amplio. Recordemos que la justicia alternativa es alternativa a los procedimientos jurisdiccionales. O sea, a que un juez resuelva y ponga lo que es. Pero como parte de esta justicia alternativa, que es un camino de lado, es donde están precisamente los mecanismos alternativos, que son la mediación, la conciliación en materia penal, y otra vez el paréntesis respecto de la junta restaurativa, ¿sí? Digo que por ley está en ese mismo libro diciendo que es un mecanismo alternativo, pero aclárese. Muy bien. Y otra pregunta más, ¿un conflicto de bienes ejidales o comunales se puede llevar ante un centro de justicia restaurativa? Un conflicto de bienes ejidales o comunales puede llevarse, pues de entrada aquí la ley agraria es una ley donde sí se prevé también que debe privilegiarse el uso de mecanismos alternativos y el uso de estos temas como ir ante una mediación, una conciliación o una junta, ¿no? O sea, sí nos habla de esta cuestión alternativa, incluso nos dice que una vez que se llega ante este Tribunal de Justicia Agraria, las personas que participan de ese les tienen que decir a ambas partes que tienen el derecho e incluso los invitan a poder llevar a cabo una conciliación, a poder llevar a cabo un acercamiento para resolver el conflicto. Entonces, la propia ley agraria sí lo establece, sí lo prevé, y esto está incluso desde muchísimo tiempo antes a como lo prevé la materia penal. Muy bien, maestra Erika. Preguntas para la licenciada Célica Polet. Muchas gracias, maestra Erika. ¿Licenciada Célica? Sí, dígame, maestro. Y nos dice el público participante, ¿quién aplica la justicia alternativa y quién la justicia restaurativa? Bueno, prácticamente abonando también en el comentario de mi querida maestra Erika Ríos, pues y dando contestación a esta pregunta, pues el facilitador, como es el que la ley faculta para realizar los tres mecanismos alternativos, pues prácticamente la junta restaurativa también la puede aplicar el facilitador, porque el facilitador es ese puente de comunicación entre las partes y en la junta restaurativa, pues prácticamente quien facilita el proceso restaurativo sería el propio facilitador, ya empleando la metodología específica, que es muy importante ahí saber frente a qué proceso restaurativo me encuentro para saber cuál es la metodología. Por ejemplo, las juntas restaurativas se llevan mediante un diálogo llamado guagaguaga, que ya son preguntas establecidas que prácticamente el facilitador no puede cambiar porque hay un procedimiento, una metodología. Y los círculos y las reuniones víctima, persona, adolescente, bueno, también tienen su propia metodología, pero abonando y teniendo como respuesta a esta pregunta, pues es el facilitador quien puede realizar tanto mediaciones, conciliaciones y juntas restaurativas, que son los procesos restaurativos. Muy bien, licenciada Célica. Nos preguntan también, ¿considera usted que algunos delitos graves como violación, secuestro, delito contra la salud, entre otros,
¿debe aplicarse la justicia alternativa? Digo, esto por el daño causado. Así viene la pregunta. Bien, justicia alternativa, considero que no, porque ya hay víctimas directamente identificables, como son esos casos tan, tan dolorosos como es la violación y el secuestro, e incluso el feminicidio, pero sí pudiéramos hablar de una metodología en proceso restaurativo. Yo no les pudiera decir qué proceso restaurativo sería porque implica también el estudio del caso en particular, pero sí, yo soy partidaria de que se pueden realizar procesos restaurativos en ese tipo de delitos que son los que contempla el artículo 19 constitucional e incluso el 161 en el Código Nacional. Por último, licenciada Celica, nos preguntan, ¿qué opinión le merece el proyecto de ley de mecanismos alternativos de solución de controversias que se discute en el Senado actualmente? ¿Y qué puede comentar en cuanto a la cibermediación? Me imagino que se refieren a esta ley general que está en proceso en materia civil, familiar y mercantil, la no penal. Claro. Claro, es una pregunta muy, muy bonita y muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros colegas se confunden, me han comentado, oye, que van a modificar la Ley Nacional de Materia Penal. No, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal no está en modificación, está tal cual como fue creada, pero sí hay una ley general que va a unificar todos los criterios que tenemos a nivel estatal. Entonces, he leído algunas notas respecto a la modificación y me parece que es importante. ¿Por qué? Porque le da vida a la mediación privada. Esta mediación privada, pues es aquel mediador privado que también estudia, que se involucra con los mecanismos alternativos y es un parteaguas diferente. Aquí nada más hay que saber que, bueno, había ahí algunas acepciones de que todos los jueces, una vez que recibían alguna demanda en materia familiar, civil o mercantil, era una obligación mandarlos al Centro de Justicia Alternativa. Bueno, prácticamente no debería de ser una obligación, pero recordando algunas palabras de mi profesora de arbitraje en la UNAM, ella decía que los mecanismos alternativos de solución de controversias son para personas adultas, o sea, prácticamente para personas que quieren tener esa voluntariedad de resolver conflictos. Entonces, prácticamente estamos ante una sociedad que no está habituada a estos temas y que tendría que involucrarse un poco más en esta cuestión. Y había una cuestión final, maestro, en la pregunta que era, bueno, una de la ley y la otra, no recuerdo bien. Cibermediación, ¿qué opina de la cibermediación? Claro, es un parteaguas también grandísimo en materia de mecanismos alternativos. Nuevo León, el estado de Nuevo León es el primer estado que ha estado practicando mediaciones vía electrónica, esto para cuestión de la pandemia. Entonces, muchas veces siempre digo que el derecho debe de ir evolucionando de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos. El derecho es evolutivo. Entonces, sí necesitamos no cerrarnos a la idea de que a fuerzas tiene que venir el interviniente para celebrar acuerdos reparatorios, no, sino que necesitamos el impulso de los fiscales, incluso el fiscal general, los fiscales de los estados, para que, bueno, ellos vean que tenemos otro tipo de necesidades y que, claro, que se pueden llevar acuerdos reparatorios, soluciones alternas mediante medios electrónicos. Muy bien. Y pues hay una pregunta que se hizo pues prácticamente como a la mitad de nuestra charla, en donde preguntan, me imagino, en cuanto al libro que usted recomendó. Yo tengo este libro, digo, lo voy a tratar de mostrar, un libro que usted me recomendó en algún momento, que se llama El Pequeño Libro de la Justicia Restaurativa, del padre de este tema, que es Howard Zerr, que me imagino que responde a la pregunta de nuestro público, que no solamente es lectura obligada para los facilitadores penales de las entidades federativas y de la Fiscalía General de la República. Yo creo que si hoy en día un operador jurídico quiere conocer qué otras alternativas tenemos para solucionar un conflicto, esta es una lectura obligada. Pues con esto quiero agradecerle, maestra Erika, licenciada Célica, por esta brillante participación. Agradecer también a nuestro rector del Centro de Estudios de Posgrado, Óscar Ulises Delgadillo Aguirre, a nuestra directora general, la maestra Elsa Delgadillo Aguirre,
al apoyo de nuestro ingeniero Luis Torices y al Centro de Estudios de Posgrado por habernos brindado la oportunidad de hablar de un tema que abona a la cultura jurídica y el público pueda conocer más de lo que llevamos a cabo los operadores del sistema de justicia penal en México. Muchas gracias. Y bueno, ingeniero, no sé si hay alguna cuestión. Al contrario, maestro Norberto, como ustedes ya lo comentaron, este es uno de los cambios más importantes en la reforma penal. Es un método de solución de conflictos rápido y eficaz. Y pues es importante continuar con la capacitación y el conocimiento de sus alcances a través de la apertura de estos foros de discusión y análisis. De igual manera, no nos queda más que agradecer la valiosa participación y la experiencia que en esta tarde nos comparten ustedes, la maestra Erika Ríos Escutia, la especialista y licenciada Célica Polet Montes Herrera, moderadas, claro, por usted, maestro Norberto Valle Valladares, experto del Centro de Estudios de Posgrado, por este tema tan interesante, tan claro, además de todo, y de gran relevancia y actualidad jurídica. A nombre del doctor Oscar Ulises Delgadillo Aguirre, rector del Centro de Estudios de Posgrado, y la maestra Elsa Delgadillo Aguirre, directora general, el más alto agradecimiento y reconocimiento en el marco de esta Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. Les agradecemos también a nuestros espectadores que semana con semana están al pendiente de nuestras actividades y los invitamos a mantenerse al tanto de nuestros próximos eventos, así como los invitamos a cursar con nosotros la maestría en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, cuya clase es el próximo 11 de septiembre. Les pido soliciten más informes a través de esta página. Y pues bueno, para finalizar, les deseo a todos una excelente tarde. Muchísimas gracias por su atención. Un saludo. Cuídense mucho. Gracias.